Rehabilitan puente de la localidad de San Pedro de Cumbasa. Esta mañana la Autoridad Regional Ambiental informó que se transfirió más de 3.000 pies tablares de madera para el acondicionado del puente que une las localidades de San Pedro, San Antonio y San Roque de Cumbasa, trabajo que se realizó en 15 días aproximadamente. Eduardo Cachique y Suiza, responsable del ARA Tarapoto, dijo que las maderas de capirona, copaiba y almendro son especies forestales resistentes a las inclemencias del tiempo. En nombre de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional San Martín, hemos hecho una transferencia de productos forestales maderables. Estamos viendo que acá este puente estaba en estado calamitoso, ¿no? Se daba pena, y actualmente el gobierno regional ha venido, como había solicitado, se está cumpliendo con transferir productos forestales maderables para el beneficio de nuestra población actualmente. ¿Qué tipo de especie de madera se ha utilizado para este puente? Bueno, actualmente este puente será a transferir para este puente almendro, capirona y copaíba, ¿no? Que son especies forestales muy resistentes y que se está viendo, ¿no? Actualmente se está viendo cómo ha quedado este puente, ¿no? Uh-huh. Para que nuestra población esté contenta. Bueno, creo que en 15 días aproximadamente, y estamos al servicio, ¿no? Porque para eso estamos acá, nosotros somos servidores públicos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Mira, hablamos más o menos de 2.000, casi 3.000 pies de madera que se han transferido, ¿no? Si nosotros le ponemos a 2 soles, son algo de 6. Eso va a depender del precio actual del mercado. Bueno, y la especie también. Lo más importante es que ya está rehabilitada para la población de acá de San Antonio, San Pedro, San Roque. Sí, bueno, como digo, ¿no? Somos autoridades y nos debemos a nuestro pueblo, y este trabajo que venimos es básicamente, ¿no?, como autoridades, más que todo sector público, para ver el trabajo que realizamos. Y acá se está viendo uno de los pequeños trabajos que estamos haciendo acá dentro de la zona. Okay.